Tal y como habrán visto en el título, el día de hoy les traigo lo que es mi primera victoria en el Call of Duty Warzone Mobile. Obviamente no mi primera victoria en multijugador porque ese fue el video anterior, sino concretamente en el modo de Battle Royale de Warzone. Vamos al juego y les muestro un poco. Vale, y es que ya estamos aquí en el Call of Duty Warzone Mobile y de primeras el juego, como ustedes estarán viendo en sus pantallas, se ve un poquito mejor. Y no, no es porque Activision haya metido un parche que ahora se vea súper bien, para nada. Simplemente todo se debe a este cable que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla. Y es que el bueno de Chris Games me dio una pequeña ayudita, ¿sabes? Para poder usar el móvil solamente para el juego y hacer que el PC se encargue únicamente de grabar, así liberamos carga. Por lo cual, para este tan catastrófico Call of Duty Warzone Mobile que ha salido, la verdad es que le libero bastantes cargas. Donde más van a haber diferencias en el Call of Duty Mobile, que sí es un juego optimizado. ¿Cuál es el problema de la victoria del Warzone Mobile? Es que si el juego no estuviera tan de culo optimizado, ya habría tenido como unas 5 victorias anteriores. La cuestión es que el juego se anda crasheando, lagueando. Siempre que tengo un jugador cerca, el juego explota en cuanto a FPS. Momentos en los que se me desconecta la partida, vamos, completamente asqueroso. Pero bueno, ya era la vencida y por fin me tenía que tocar una win, que es la que les dejaré a continuación. Obviamente ya me empecé a crear mis clases, son las mismas que tenía en el Modern Warfare 3 de PC. Por lo que lo más probable es que la primera review del Call of Duty Warzone Mobile va a ser justamente de esta MCW. Así que dicho todo esto, vamos con mi primera win. Vale, gente, ya estamos aquí. Vamos a ver cómo vamos a hacer en esta partida. Escogí las partidas individuales sin equipo, básicamente porque los compañeros que me tocaban, pues siempre se lleva cada uno por su lado, así que vamos a jugar por individual, que nadie mejor en quien confiar que en uno mismo. La verdad es que la optimización, tío, del juego es terrible. O sea, mirar cómo me parpadea el mapa, es que de verdad no tiene ningún sentido. Es una vergüenza todo esto, pero bueno, vamos a ver dónde caemos. Vale, yo digo que aquí. Joder, mira esas texturas, papu. Vale, vale, ya por fin cargaron. Caemos por aquí y de hecho, mira, tenemos una cajita por acá, ¿me sirve? Ok, tenemos una Hurricane, me sirve, y una Holger. Vale, empezamos súper bien, ¿eh? Y a ver, gente, de primeras lo que les puedo decir es que Battle Royale en sí, el modo de Warzone, me está gustando mucho. O sea, la base es buenísima, pero es que después es esta optimización del culo y se va todo al garete, ¿eh? Al menos recogemos cositas que nos encontramos por aquí que nos van a venir bastante bien. Me parece escuchar pasos. Ahí está, claro que sí. ¡Hombre! ¿Dónde te revives, mi pana? Mira, y tenemos un loot. Venga. ¿Vale? También en estos días he estado lo que es arreglando todo mi HUD, ¿sabes? Para tenerlo, pues, lo más cómodo posible. ¿Escucho a alguien cayendo? Pues espérate, espérate, que se están pegando esos dos, ¿eh? Venga. Creo que el otro se eliminó al otro tipo, tío. Qué pena, me quería llevar esas dos kills, ¿eh? Y a ver, la verdad es que tener victorias aquí en el modo de Warzone es completamente sencillo, tío. Pero es que en serio, la cantidad de bugs, crasheos y bajones de FPS me han hecho morir de las maneras más ridículas posibles. ¡Epa! El tipo se fue muy lejos y la verdad no sé, no me animo. ¡Hostia! Vamos a irnos a lo que es la caja de armamento. No me había fijado que el tipo había puesto lo que era una estamina trampa, asqueroso. Pero bueno, vamos a ir a pillarnos nuestra clase, porque sí, me puse a hacer clases. Por cierto, este es otro bug que el juego lanza como 80.000 cajas de loot, ¿sabes? Pero termina siendo solo una, la que funciona, pues, XD, ¿no? ¡Epa! ¿Me han visto? Espérate. Vale, de momento no viene nadie, así que no me la juego. Madre de Dios, la que me acaba de poner este tipo, ¿eh? Calma, calma, calma. ¿Cómo que asistencia, mi pana? Espérate, espérate, voy a plaquearme porque tenemos el otro compañero que justo se remató al tipo este. Si el tipo me viene por aquí, lo fundo con la WSP, ¿eh? Joder, y se lanza en UAV, no me fío. ¿Dónde vas, mi pana? Ah, sí, por cierto, y así se ve el oro de las armas, ¿eh? Estas armas les saqué el oro en el Modern Warfare 3. Y ya están viendo más o menos cómo es que se ve el oro. Eso sí, el juego está en bajo, obviamente, porque es que si lo pongo en medio se ve del culo. Pero me dicen más o menos qué tal les parece el oro. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Creen que es mejor el oro del Call of Duty Mobile? ¿Les gusta más el oro de este Warzone Mobile? Por cierto, mejor me voy aquí a comprar, ya que no tengo plaquitas. Vamos a ver qué podemos comprar por aquí. Me voy a comprar, mira, estas de blindaje y un UAV. Así en plan, ¿quién no quiere la cosa?
Vamos a lanzar esto. Tío, y es que ese es el problema. Verdansk me está gustando mucho. Saben que yo el Warzone 1 lo jugué en su momento en PC. Y si bien me gustó en PC, saben que el modo Battle Royale no me convence del todo. Pero tío, ahora que lo estoy jugando un poquito más en profundidad, realmente me está gustando bastante el mapa de Verdansk y todo esto, ¿no? Espérate. Pero es que después recordamos que es Activision que sacó un juego del orto y no vale la pena. O sea, toda la experiencia se me está yendo al carajo. Creo haber escuchado a alguien justamente arriba. Mi mapa es invisible, al parecer, en mi minimapa. Voy a cambiar a esta. Madre mía, tío. Es que no puedo apuntar bien, ¿eh? No puedo apuntar bien porque hay como que un tirón por cada tres disparos, ¿sabes? Hay un tirón y me hace como que apuntar más a un lado de lo que realmente debería. Encima, hay algo que no me gusta de este juego, es que tiene una especie de aceleración. Por ejemplo, si deslizo mi dedo muy rápido a la derecha, pues como que la sensibilidad se multiplica. Es algo que no me gusta. Me gustaría tener una sensibilidad fija. Si alguien sabe cómo lo cambio, pues me sirve, ¿eh? ¿Qué más tenía este señor, eh? Tiene un UAV, ¿eh? Pero te voy a lanzar el UAV que tengo. Y me pillo el de este señor. Vale, vale, ha sido buena jugada esa, ¿eh? Entonces lo que les decía, si alguien sabe cómo puedo modificar para que no haya multiplicador o acelerador de la sensibilidad, ¿sabes? Cuando deslizo un dedo muy rápido, espérate que acabo de ver uno arriba, pues se agradece, ¿eh? Madre mía, en serio, los tirones que da este bendito juego es que son maravillosos, ¿eh? Madre mía, optimización. El tipo tenía un ataque, ¿eh? Para mí que este tipo acababa de sobrevivir de un gulag. Lo viste, viste ese destello ahí del sniper y no me fío. Vale, la zona ya está bastante cerradita. Yo creo que me voy a ir por aquí. Voy a marcar la tienda, pero solamente para tener de referencia, porque el juego, le digo que marquen un punto y me marca otra cosa, grande Call of Duty. ¿Escuchó alguien cayó? Madre mía, mi bendita MSW, cómo revienta. Hey, y ya saben, dejadme en los comentarios si quieren ver la clase que les traiga el video de la MSW, que con gusto se los traeré. La zona se está cerrando, pero es que si me avanzo, ¿vendrá alguien? No se murió por XD. Espérate que nos estamos dando la vuelta, compi. ¿Dónde ibas, mi pana? Rápido. No quiero que un sniper me vuele la cabeza, por favor. Así que nos metemos corriendo por aquí. Uf, vale, quedamos cuatro personas, ¿ok? Y el punto me preocupa dónde queda, porque no hay como que mucha cobertura. No hay casas ni nada dentro de él. Así que va a ser como que... Bueno, es un buen lugar para que la MSW saque partido, Lanzamos el UAV, espérate. Ahora vamos por aquí. ¡Epa! Ese destello. Uf, espérate, estimulante. Maldita aceleración de la sensibilidad, Venga, es lo peor del mundo, tío. Quiero deslizar a la derecha, a mi velocidad, a mi ritmo, pero me multiplica la velocidad y así que apunte del culo, Qué horrible. Gente, nos queda uno, Nos queda uno, tengo autorres, tengo máscara tocha. Con calma. ¡Epa! Calma. Joder, tío, qué asco la animación. ¡Sí, ven! Qué asco la animación de la máscara, tío. No me la puedo poner o poner cuando yo quiero. No me jodas, Por cierto, ¿están viendo cómo se laguea? ¿Pasos? Ahora sí, claro que sí. Primera victoria en el Warzone Mobile. Ahora sí que sí. Madre mía, lo que ha costado. Lo que ha costado no por la dificultad, porque es bastante sencillo ganar aquí, sino por el culo de la optimización, Estaban viendo en el final cómo se me estaba lagueando, cómo se me estaba petando. Horrible. La verdad es que es infumable este juego. Es infumable. Así que ha salido rentable, gente. Con unas 7 kills en total, no está nada mal. Ahora sería el turno de ustedes. Dejarme en los comentarios qué les ha parecido el Warzone como tal, el modo Battle Royale de este Call of Duty Warzone. ¿Ustedes ya han tenido su primera victoria o les pasa parecido a mí que cuando se acerca un solo enemigo los bajones de FPS se vuelven terribles, injugables y han muerto de muchas maneras injustas? Eso sería todo por mi parte, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Yo les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.